La organización Empresarios por la Educación presentó oficialmente a los maestros que fueron seleccionados con el galardón Maestro 100 Puntos. Vamos a conocer ahora a los 10 finalistas de este año. Ellos fueron seleccionados para recibir 10.000 quetzales, entre otros premios. Ellos son los 10 maestros que serán galardonados con el premio Maestro 100 Puntos. La selección no fue fácil, afirmó la representante de Empresarios por la Educación, pues hicieron más de 45 visitas a los maestros aspirantes al premio. Es un proceso largo que toma prácticamente todo el año. Los maestros presentan un proyecto por escrito que es evaluado por un jurado. Ellos revisan las más de 230 propuestas que ingresaron este año. Es necesario promover al maestro como el ente que tiene en sus manos la educación y la formación de nuestros niños. Algunos de los maestros compartieron de qué se trata su innovador proyecto. Estamos trabajando un huerto escolar, trabajamos un pequeño gallinero, una conejera, abonera y sobre todo el reciclaje. Se trata de me divierto aprendiendo matemáticas. Sabemos muy bien que en nuestros centros educativos existe mucha dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. Aparte de los estudiantes se divierten mucho haciendo matemática porque tenemos juegos, hacemos bastantes ejercicios, practicamos bastante matemática. El proyecto es un método de baile que es en base a colores. Va enfocado a lo que es la educación preprimaria. Otros maestros compartieron su sentir por el premio. La comunidad donde trabajo es una comunidad de extrema pobreza y pues me impulsa a seguir trabajando con más ganas. Los docentes también tuvieron una reunión con la ministra de Educación, Cintia del Águila, y recibieron un reconocimiento de manos del alcalde capitalino. Mañana estos 10 maestros recibirán el galardón oficial que los acredita como maestros 100 puntos y recibirán diversos premios. El acto será en el Palacio Nacional de la Cultura. Por una Guatemala en Paz, es Limel Garejo.